Conservatorio Profesional de Valencia por haberme invitado. Como ella ya ha dicho, voy a dar una pequeña charla sobre la enseñanza-aprendizaje de la música y desarrollo del pensamiento lógico-matemático, sobre todo en edades tempranas, que es lo que estamos investigando, y alguna pincelada en educación secundaria obligatoria. Los contenidos de la presentación brevemente van a ser, pues, primero presentarme, quién soy yo y por qué investigo en esto, una pequeña introducción de mates y música, y luego ya la investigación que estamos desarrollando, centrada en edades tempranas, que como luego ya veremos es desde los 3 a los 5 o 7 años. Los resultados que hemos ido obteniendo poco a poco, que algunos ya han sido publicados, y luego haremos una pequeña ampliación, porque veo que hay bastantes o varios estudiantes de educación secundaria y otros sois profes, pero de alumnos que están en edad de educación secundaria, una pequeña ampliación basada en el trabajo fin de máster, con actividades para realizar matemáticas y musicales, y luego las conclusiones finales. Bueno, pues ya me he presentado, lo que he estudiado, no hace falta que lo diga. Lo que sí que, pues eso, soy, entre comillas, como vosotros, estudié en el Conservatorio Profesional de Sueca, especialidad clarinete, y actualmente trabajo en la Consejería de Educación dando matemáticas y en la Universidad Jaime I de Castelló en el área de didáctica de la matemática, dando matemática a futuros maestros y maestras de educación infantil. Todo ello, mi trabajo con las matemáticas, mi formación cuando estudiaba clarinete y el presente trabajo que tengo en la Universidad Jaime I han hecho que mis actuales inquietudes, pues, sean de matemáticas y música. Sobre todo siempre me ha llamado mucho la atención la música desde pequeñita y las matemáticas también. Las dos cosas eran, no sabía por cuál decidirme, para la que me gustaba más. Luego la didáctica, porque me dedico a eso, pedagogía, didáctica, educación. Y la educación infantil, desde que empecé a trabajar en la UGI, la Universidad Jaime I, porque doy clase, pues eso, a futuros maestros de educación infantil. Pues resumiendo todas estas inquietudes, pues decidí estudiar un doctorado. El doctorado que más se le acoplaba, por así decirlo, pues era el doctorado de educación, que está ahí en varias universidades. Yo lo estoy cursando en la Universidad Jaime I. Soy doctoranda de cuarto año. Y el título de la investigación que vengo un poco a presentar aquí es Estoy investigando en la enseñanza y aprendizaje musical y el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en edades tempranas, que es desde los 3 a los 5 años mayoritariamente. La investigación, pues eso, yo quería, y es lo que creo que estáis haciendo, quería investigar en algo que aunara las matemáticas y la música. Entonces, aprovechando que, no le he contado, pero antes de estudiar el doctorado y trabajar en la UGI, pues, donde me formé en la escuela de música, daba clases a los niños pequeñitos, lo que ahora se conoce como jardín musical. Pues aprovechando que estaba dando clases allí con ellos y que, pues, de mi pueblo y conocido, tenía la oportunidad de poder hacer actividades con ellos y recaudar resultados y datos, pues pensé en hacer la experiencia que aunara matemáticas y músicas con estos niños que tenían de 3 a 5 años. Voy a empezar por el último punto, que es, utilizamos la robótica educativa como elemento innovador, unos robots que luego presentaré, que hacen como el hilo conductor. No estamos estudiando robótica, pero es el hilo conductor para expresar y desarrollar el pensamiento lógico en actividades musicales, mediante un teaching experiment, un experimento de enseñanza, ya que no existe este experimento, por así decirlo, y bueno, luego lo explicaré mejor, pero se va desarrollando sobre la marcha. El aprendizaje son actividades musicales, por lo tanto lo que los niños aprenden no es matemáticas, es música, con actividades creadas a propósito para trabajar los conceptos musicales que queremos trabajar en cada momento. Y con todo ello, como luego veréis, utilizando los robots, pues se desarrolla el pensamiento computacional y el lógico matemático y la resolución de problemas que a las diferentes edades les vamos proponiendo a los niños y niñas. El objetivo genérico, tiene muchos objetivos la investigación, pero si tuviéramos que decir uno, es muy largo, pero es comprender el desarrollo del pensamiento lógico-matemático mediante el que, pues, una propuesta de actividades musicales. Utilizando robótica educativa, porque es lo que los niños, lo que ellos sienten que están jugando con ellos, y en edades tempranas, porque esta es una propuesta entre 3 a 5 años, porque los robots están dirigidos para 3 o 5 años. El marco teórico que toda investigación debe tener, porque bueno, no sé si hay alguien que está haciendo doctorado o piensa hacerlo, o alguna tesina, nos tenemos que basar en algo, no podemos proponer actividades, bueno, podemos, pero si son actividades para sacar, digamos, un jugo educativo, pues tenemos que basarnos en algo. Entonces, el marco teórico de la investigación general es el teaching experiment, nos hemos basado en Molina et al, y sobre todo es un experimento en el que el docente es parte de la investigación, no es un ente que está fuera que manda las órdenes, sino el propio profesor es el quien hace las actividades, por así decirlo. Además, son experimentos a multinivel, que no solo se refiere que son de varias edades, se refiere que el experimento se desarrolla en 3 niveles. Los niños aprenden por sí mismos, están aprendiendo con las actividades, el propio investigador aprende con el aprendizaje de los niños y la tesis, la investigación, se va construyendo con el aprendizaje de todo eso. Por lo tanto, tiene un carácter cíclico, que es lo que nos suele pasar. Este experimento lo hemos hecho durante 3 años, y han sido como 3 fases. Cada año, cuando llegábamos al final del curso, valorábamos los pros y los contras y los volvíamos a poner en marcha. Eso es una característica muy principal del teaching experiment, digamos, ese aprendizaje multinivel y cíclico que va adquiriendo la investigación. En cuanto a los elementos metodológicos de la metodología que nos hemos basado, pues está en Muñoz Catalán, sobre todo el paradigma ontológico es un relativista, es decir, nos basamos en la realidad que vemos en el aula y aquí tomamos notas, y sobre la perspectiva epistemológica del construccionismo, es decir, los niños y niñas van construyendo poco a poco su aprendizaje, así como yo como investigadora y la tesis como conjunto de artículos. Y luego la interdisciplinariedad que se trabaja entre las matemáticas y música, con lo que hemos basado en varios autores, Lier, que es de Valencia, Arezana, hay un montón de publicaciones de la relación de matemáticas y música, luego Peñalo y Alan en concreto publican actividades musicales con aprendizaje de las matemáticas, y luego el trabajo fin de máster, que es el que yo realicé antes de dedicarme a este doctorado, en el que hice una experiencia para alumnos de tercero de la ESO, en el que trabajaban matemáticas y música. Y luego el marco teórico de la propia investigación, no de la tesis en general, sino de las actividades que llevamos en el aula, pues está basada a grandes rasgos en estos 5 autores. Para que os den un poco, que luego lo veremos, Diao et al, nos hemos basado en las fases, qué fases debemos hacer en el aula, en concreto son 3, y por qué y cómo llevarlas a cabo. En Alcina y Acosta nos hemos basado en el uso del robot, cómo vamos a presentar el robot a los niños, cómo lo van a utilizar y por qué. En Polia, las fases para trabajar las técnicas heurísticas, que son las de resolución de problemas, cómo nosotros como investigadores vamos a sacar la parte lógica matemática que los niños hacen. En Silva y González, los conocimientos educativos de STEM, por lo de las nuevas tecnologías robóticas. Y en Bravo y Forero, cómo presentar el aula como un laboratorio de experimentación, es decir, que los niños y niñas, en este caso, participen, jueguen, sea un ambiente lúdico más que un aspecto así muy formal. En nuestra investigación, la primera que voy a contar, los participantes eran 30 niños y niñas en edades entre los 3 y 5 años, que iban siempre juntos a música, no nos separábamos por edades. Venían una vez a la semana a música, había varios turnos y con ellos hacíamos la intervención. Siempre trabajaban mínimo parejas, 3 o 4 alumnos como máximo. Tampoco teníamos muchos robots, entonces pues, se ponía un robot cada 2 o 3 niños para que trabajasen. Los recursos didácticos que veis aquí a la derecha pues son los robots educativos de V-Bots, que son los que están en la pantalla y luego saldrán mejor. Los de atrás son los V-Bots, los de adelante son los Bluebots. La única diferencia es que los de adelante se pueden programar con una tablet, pero nosotros no teníamos, eso nos da igual, para nosotros son todos iguales. Las alfombras o tableros por los que se mueve el robot, que se creaban a posta, semana a semana, según lo que queríamos trabajar con ellos o queríamos modificar, creábamos las alfombras. Las cajas de secuenciación para poder secuenciar las orientaciones es porque, como la diapositiva siguiente está, los robots hay que programarlos y a veces los niños son tan pequeños que se olvidaban. Entonces, les preparábamos unas cajas de secuenciación para que ellos secuenciaran las órdenes que le iban a dar al robot. Ese es el V-Bot, está en la parte superior, lleva unos botones en su parte superior para programarlo. No se ven bien los botones, pero a la derecha tienen las tarjetas, lleva esas 7 botones o 7 comandos, giro a la derecha, a la izquierda, delante y hacia atrás, el pause, el borramos las órdenes y el go para iniciar la marcha. añadir la caja de secuenciación, que es donde los niños ponen todas las órdenes por si se les olvida. Entonces a los más pequeñitos pues les dejábamos delante, gira izquierda, go, por ejemplo. Y aquí a la izquierda veis un ejemplo de tablero. Eso es un proyecto que hicimos, el proyecto de África, y en ese caso son niños de 3 años, porque queríamos trabajar ya simplemente lo que suena y lo que no suena, para empezar antes de las cualidades del sonido. Las clases de la intervención que hacemos cíclicamente cada año son las tres que tenéis a la izquierda, las de Diao et al. La primera es familiarización con el robot, que es que los niños y niñas jueguen, ahí no entra la música ni la matemática, siempre es que jueguen, que se familiaricen con el robot y sepan utilizarlo. Suele durar pocos días. La segunda fase, que es la que más dura, es que los robots se mueven por un camino más marcado. Bueno, la que más dura depende de las edades, estamos en 3 años, sí. Es decir, nosotros le marcamos el camino, después que primero, digamos, luego veremos las actividades, pero el niño nos dice de dónde a dónde tiene que ir musicalmente. Entonces nosotros le marcamos el camino para que el niño programe el robot. Y la tercera fase, que es la más interesante, es la de camino libre. Le ponemos un problema, el niño tiene que resolverlo musicalmente, tiene que decir de dónde a dónde va, tiene que programarlo él, tiene que pulsar las órdenes y tiene que intentar resolverlo. Esta fase viene muy bien cuando están en parejas, porque así uno a otro se ayuda. A veces el robot no llega a donde tiene que ir y pues se van ayudando. También trabajamos mucho el aprendizaje positivo, de que, pues, ¿qué ha hecho bien tu compañero? Estas 3 órdenes, vale, pues seguimos a partir de aquí, vamos a ver, quitamos esta y ponemos otra, un poco prueba de error. Y luego la fase de resolución de problemas, que es la que analizamos matemáticamente, son 4. Primero es entender el problema. Por ejemplo, tienes que ir de un instrumento de la familia de viento a otro instrumento que también sea de su misma familia. Primero tienen que musicalmente entender a qué instrumento voy a ir. 2, elaborar el plan, es decir, cómo voy a llegar. 3, ejecutar el plan, y el fallo puede estar ahí. Por ejemplo, saben a qué instrumento quieren llegar, pero no son capaces de separar la izquierda de la derecha o de discernir mejor izquierda y derecha, y no llega nunca. Y 4, examinar la solución. ¿Ha llegado donde queríamos que llegara? Sí. No. Si es que no, ¿por qué ha sido? ¿Porque no sabes cuál es el instrumento de viento? ¿O es que no sabes cuál es la izquierda? Entonces, un poco así vamos elaborando los resultados. Las actividades que planteamos con los diferentes tableros que están a continuación, en la parte musical, pues son de ritmos, porque se puede, lo que está en negrita es la parte musical y lo que no está en negrita es lo que se puede extrapolar de, por así decirlo, de más matemáticas. Entonces, ritmos, pues pulso, conteo de figuras y silencios. Más que el conteo también, pues el silencio de negra con la negra, el silencio de blanca con la blanca, similitudes de duración. Figuras musicales, bueno, esta también la duración, equivalencia de figuras musicales y silencios, y relaciones binarias de equivalencia, de qué es lo mismo, por ejemplo, 2 corcheas que una negra, o 2 negras ligadas que una blanca. En cuanto a sonidos, como estamos en infantil, lo primero que se trabaja son las cualidades del sonido. Entonces, largo, corto, fuerte, suave, agudo, grave, agradable, desagradable, incluso suena, no suena, también podría ir ahí. Luego, en instrumentos musicales, tenemos desde la formación de conjuntos por familias, porque el robot puede ir a cada instrumento, sacarlo fuera y formar la propia familia, o emparejamientos. Une con el robot un instrumento con otro de su misma familia. Y lo último, canciones. Aplicaciones biyectivas, porque en matemáticas es pues, el reconocimiento, ¿no? Suena una canción, sé que va asociada a este dibujo, o quiero este dibujo, voy a ver qué canción es, luego veremos un ejemplo. Y secuencias temporales de ordenarlas. Hay veces que descifrábamos o despedazábamos una canción, mejor dicho, en varios dibujitos, y ellos tenían que llevar el robot a los dibujitos para poder ordenar la canción, ¿vale? Entonces, si por ejemplo salía una vaca, luego salía una casa, luego salía unas llaves, pues el robot tenía que ir en ese orden, los sacábamos fuera y cantábamos la canción. Si estaba desordenada, pues no podíamos cantar la canción, o la canción la cantábamos desordenada. Aquí tenéis ejemplos de tableros. Los tableros, luego sale uno grande, como muchos son de 4×5. Entonces tenemos tableros de 4 casillas por 5 casillas plastificados. Y estos eran tableros que al final tuvimos que hacerlos sin plastificar porque los necesitábamos cambiar todas las semanas, incluso en la sesión varias veces. Entonces simplemente es goma eva, con folios arriba descubrimos que no resbalaba y los robots se mueven por encima. el primer tablero para trabajar a familias musicales puede ser o sacar los de la misma familia como percusión, que hay tres, o emparejar pues la pandereta con otro de su misma familia. El de arriba derecha es de trabajar. Bueno, se puede hacer de dos maneras, de trabajar figuras equivalentes con las dos negras con la blanca, o los más mayores lo hacemos sacando esas tarjetas fuera y creando un ritmo y luego interpretando el ritmo. El de abajo a la izquierda, derecha, perdón, son aplicaciones directivas, son villancicos. Entonces cuando sonaba una canción villancico reconocían el que era y el robot vivo de la abejita iba ese villancico, o al revés. Iba primero la abejita a un villancico y teníamos que cantarlo todos. Y lo de la izquierda es el primer proyecto que hicimos, que era el proyecto África. Entonces pues trabajamos canciones, instrumentos, ritmos de África, y en ese caso el que está preparado ahí es para trabajar lo de suena o no suena. Los resultados obtenidos, más que los resultados obtenidos para no aburridos, que están publicados en dos o tres artículos, es cómo obtenemos los resultados. Entonces nuestros métodos de obtención de resultados son prácticamente tres. El diario, en el que se graban todas las sesiones, todos estos niños tienen permiso de sus familias para poder ser grabados. Entonces se graban todas las sesiones, y en el teaching experiment no solo cuenta la parte cuantitativa sino cualitativa. Entonces se redacta qué dicen los niños, porque a veces dicen ¿ves allí? No dicen derecha, o ese instrumento que se parece a no sé qué, pero no dicen trompeta. Entonces se va anotando todo para luego hacer una catalogación por edades de sus pensamientos. También se hace una prueba musical, y hicimos una prueba musical, un pre y un post, aunque claro, no lo podemos vender así porque está claro que un pre sale mucho peor que un post en una evaluación, porque el niño y la niña ya ha trabajado. Pero sí que es verdad que la prueba final, en este caso musical, después de trabajar varios días con tableros puramente de figuras musicales y silencios, pues fue muy exitosa, y todos los niños que vinieron a la clase la superaron con creces y tenían claro cuántos tiempos, cómo son los ritmos, escribir compases, o sea, no había ningún problema. Y la última foto de la derecha es un trocito de un artículo, es cómo analizamos cuantitativamente, cualitativamente ya lo he dicho que es escribiendo todo, pero cuantitativamente las actividades, porque cada grabación hay, por ejemplo, está el tablero, lo que debe ir y hacer la abejita para llegar a su casilla final, y lo que hacen los niños. Entonces les damos tres oportunidades, les ponemos una serie de notas, ¿no? La consiguió la primera, un 10, lo consiguió la segunda. No es lo mismo que falle en un giro que falle en un hacia adelante. Entonces todo eso lo cuantificamos y le vamos poniendo notas a cada actividad. Y luego redactamos la parte cualitativa de por qué. No sé si aquí se ve, pero por ejemplo la abeja empieza de espaldas. Entonces, porque claro, vamos subiendo un poco la intensidad de las actividades. Pues, o la giran al principio o van de espaldas, eso ya cada uno como quiere hacer su estrategia. Y luego, para hablar un poquito de las ampliaciones, para que no solo fuera de 3 a 5 años, porque igual hay gente que no le interesa mucho, el TFM que realicé, bueno, realizamos mi tutor y yo, fue aplicado a tercero de la ESO. ¿Por qué a tercero de la ESO? Porque en tercero de la ESO es donde justo coincidía un poco en el currículum de matemáticas, donde se trabajan las técnicas geométricas que explicaremos lo que es, y también en música de tercero de la ESO se trabajaba un poco la iniciación a la composición. Entonces se decidió ese curso, es un TFM que se llama Las matemáticas de la composición musical, una aproximación didáctica para estudiantes de secundaria, está en el repositorio de la UGI. Nunca se ha puesto en práctica, diseñamos el TFM con una parte teórica y luego una parte de actividades para diseñar en el aula. No se han puesto en práctica, pero algún día, cuando acabe de investigar el infantil, pues me gustaría llevarlo. Las técnicas de composición en las que se basa, por así decirlo, luego las veremos más detenidamente, pero con su parte de las matemáticas en esos tres grandes bloques se pueden englobar. Uno, técnicas geométricas. Las técnicas de construcción geométrica, pues son, imaginaos los mosaicos y las teselas, pues tenemos las traslaciones, imaginaos una estrella que se mueve muchas veces, las simetrías, que es simétrica a la derecha, a la izquierda, o reflexiones hacia arriba, reflexiones hacia abajo, y rotaciones. En técnicas algoritmo-probabilísticas, pues tenemos todas las series, luego las veremos, de azar, veremos técnicas de Mozart, ¿no? Lo que es probabilidad. Y tres técnicas de sucesiones numéricas, pues la música serial o decafónica. Entonces clasificamos todas las técnicas compositivas que se suelen utilizar o más utilizadas relacionadas con estas tres técnicas de matemáticas. Entonces la primera, y esto supongo que ya os sonará más, dentro de los movimientos rígidos tenemos las traslaciones horizontales o verticales. Entonces lo que se proponía en el TFM es que se explicara un poquito esto en clase de educación secundaria del instituto y luego los niños hicieran alguna pequeña composición fácil y rápida basándose por ejemplo en la traslación horizontal, que es simplemente coger una melodía que la toque primero un instrumento y compases después pues, que la toque otro, es una traslación horizontal. Y no son técnicas nuevas. Entonces les pusimos ejemplos de hace varios años de autores que ya habían utilizado eso, por ejemplo el canon de Pachelbel. El canon de Pachelbel matemáticamente se puede decir que es una traslación horizontal. Traslaciones verticales, lo que en música se conoce como transporte, pues encontramos la primavera de Vivaldi, en el que el primer violín pues empieza el segundo en sí, bueno, el principal y el primero empiezan en sí, la sol, sol, y el segundo, sol, fa, mi, mi. Es una traslación vertical. Luego, en cuanto a las simetrías, pues tenemos también piezas con el minueto de Roberto de Haydn, en el que el eje vertical, pintado en color verde, refleja que la primera línea se lee tal cual. Bueno, la segunda también se lee tal cual, pero el primer compás de la segunda línea es el último compás de la primera línea. No sé si me explico. Acaba en si sol y este empieza en si sol. Es como si leyésemos la primera línea al revés, de derecha a izquierda. Entonces empieza la melodía de izquierda a derecha y cuando vais a la segunda línea de abajo, si leéis la primera línea de derecha a izquierda, os encontráis que es la segunda. De hecho, acaba por ejemplo en la A y en Do, acaba en la A y en Do. ¿Vale? Entonces otra técnica compositiva que se le puede decir a los alumnos, intentando hacerlo, la armonía ya pues es para más mayores, pero... Y luego una reflexión horizontal, que esto no es creación propia, pues es como si el espejo estuviera la línea verde entre las dos líneas del pentagrama. Entonces si esta, por ejemplo, do, re, mi, sube tres notas, pues la de abajo, la segunda línea, las baja, do, si, la. Entonces digamos cuando una va hacia arriba, la otra hacia abajo, o si una va hacia abajo, la otra hacia arriba. Es una reflexión horizontal. Y la última técnica dentro de los movimientos rígidos son las rotaciones. Las rotaciones en geometría pueden ser 360 grados, en música no, porque no vamos a escribir notas a 90 grados, pueden ser o a 0 grados o a 180 grados. Entonces esto es una composición que encontramos de Mozart, la he puesto así paisada para que se vea mejor, pero está hecha para dos violines, uno se pone donde estoy yo y lee la partitura empezando por re, sol, re, si, sol, y otro se pone en este lado de la mesa. Hay grabaciones que se ve que están en la mesa y lo lee así, re, sol, re, si, sol, y tocan lo mismo. De manera que cuando este la lee de arriba abajo, no la lee de arriba a la mitad, sino empieza arriba y acaba de abajo, sol, re, y lo mismo, empieza de ahí y acaba de abajo. Sí que hay uno o dos compases que hay alguna nota ahí que Mozart tuvo que cambiar, imagino, por la armonía o porque quedara bien, pero el 99,9% coincide. Uno la lee de este lado, el otro de aquel lado, de arriba a abajo y tocan lo mismo. Es una rotación 180 grados. Las siguientes partes son los fractales. Esto es muy nuevo, de hecho la composición Organized Chaos tendrá 20 y algo años, no tendrá más. La música fractal pues está basada en los fractales matemáticos que tenéis los ejemplos, el Mandelbrot y el triángulo de Sierpinski. Los fractales en matemáticas son elementos geométricos en los que se repiten por infinidad. Puede ser o que se van haciendo grandes igual o que cuando se van haciendo pequeños la misma estructura se repite. En el caso del triángulo se ve muy bien. Tenemos un triángulo grande y le vacían el triángulo del medio, en el que se unen la mitad de sus lados. Cuando tenemos un triángulo pequeño le vacían el del medio, así infinidad de veces. Esta música lo único que hacen falta ordenadores, porque asignan a cada iteración unos tonos y luego el ordenador aleatoriamente pues va juntando esos tonos. Suelen ser como música así más de las esferas. Entonces hay un compositor bastante famoso que es Philip Thompson con su obra más popular, Organized Chaos, que está hecha con música fractal. El segundo tipo son las técnicas algoritmo-probabilísticas. Entonces también se puede componer utilizando el azar. Por ejemplo, Mozart lo que hizo fue creó una composición de 16 compases, aquí solo son 8, que serían de la A a la H, y tiraba los dados. Bueno, esto se puede hacer si hacemos un ejemplo. Por ejemplo, tiramos dos dados al principio y sumamos un número. Imagina que tiramos un 5 y un 1, pues suma 6. Pues nuestro primer compás sería el, columna A, número 6, el 25. Entonces iríamos a los compases que creó Mozart, que están publicados, y nuestro primer compás sería el número 25. Luego volvemos a tirar los dados y nos sale, por ejemplo, 2 y 2, 4. Pues el compás B, que es el segundo, pues sería el 189. Vamos al 189 y tendríamos una composición de 16 compases creada por compases de Mozart. Mozart era bastante inteligente porque para hacer esto, ¿y cómo es posible que cuadren? ¿Y cómo es posible, por ejemplo, que el penúltimo compás a lo mejor sea la dominante y el último compás sea la tónica? Porque, por ejemplo, no hay la misma probabilidad de sacar un 2 que de sacar un 6. Para sacar un 2 con los dados solo puede ser 1 y 1, pero para sacar un 6 puede ser 4 y 2, 2 y 4, 3 y 3. Entonces él jugó un poco con eso y esos números no están puestos al azar, están puestos de manera que cuando tú haces la composición todo cuadra, y lo hizo Mozart. Luego la música dodecafónica pues se basa simplemente en las series de la escala cromática. Entonces decidir ordenar una vez la escala cromática como tú quieras, pues está empezado mi, fa, sol, re, sol, mi, la, y componer algo pero utilizando ese orden. Y no puedes pasar, por ejemplo, al sol si no has utilizado el fa ni el mi. También puedes hacer la serie retrógrada, que es empezar por el final, o la retrógrada inversa, que es como si hicieras una regresión horizontal. Entonces te basas en eso para seguir tu composición. Y luego la música serial, que es basarte en series. Aquí está, por ejemplo, que se ve claramente pues la de abajo, la serie de la dinámica. Te fijas esa serie y dices mi composición sí o sí va a seguir eso. Entonces la compones y luego le pones los matices. Y luego, por último, las técnicas numéricas, la sucesión de Fibonacci, no sé si os suena, esta naturaleza, los girasoles en el universo. Es una serie que empieza por 1, 1 y el siguiente número suma los dos anteriores. Entonces sería 1, 1, 2, 3, 5, 8. Y Bela Bartok tiene un montón de composiciones que se basan en sus números. Tan simple como, por ejemplo, con los compases que tiene. Pues esta composición, creo, no lo he puesto ahí cuál es, ¿vale? Pero tiene 89 compases, que es el número será el octavo, noveno número de la sucesión de Fibonacci, y están separados 55 y 34, que son dos números de la sucesión. El que tiene 55 compases, pues los dos temas que tiene están separados por 34 y 21, el otro por 13 y 21. Y son números, los primeros 10-12 números de la sucesión de Fibonacci, y así lo escribió, lo dijo, que se basaban en sus números por eso. Y luego, por ejemplo, esta es más rara, la sucesión de Mosset-Thue, que es a cada nota se le pone un número, por ejemplo, al do, el 1, al re, el 2, al mi, el 3. Se pasa a binario, por ejemplo, el 1 sería 1, el 2, el 1, 0, el 1, 1, se suman y dan números, dan 1, 2, 3, entonces pues le da el 2, porque sería 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, y va creando su propia música utilizando esa sucesión. Y ya está. Las conclusiones finales son conclusiones sobre todo del experimento de investigación que estamos haciendo de educación infantil, pero un poco también ampliadas a la música de las matemáticas, porque como habéis visto, pues se puede un poco ampliar a educación secundaria incluso mucho más. No he puesto nada de pues, la escala pitagórica, la afinación y todo eso, porque estamos más acostumbrados, para hay infinidad de libros que hablan de esta relación. Entonces lo que sí que queda claro es que la relación de mates y música tiene una aplicación pedagógica interdisciplinar, que se pueden incluso llegar a trabajar las dos juntas en algunos aspectos, no en todos obviamente. Que la robótica educativa que utilizamos en educación infantil es para realizar un aprendizaje significativo y motivador. Los niños, significativo porque sin querer lo están aprendiendo y al tocar el robot se les olvida que están aprendiendo conceptos y quieren llegar a hacerlo bien porque les motiva el uso de la robótica. Se desarrolla el pensamiento lógico a través de la resolución de problemas, que es lo que en el trasfondo lo que estudiamos con todas las grabaciones, de cuántos pasos hacen, cómo trabajan la orientación espacial del robot. se crea un aprendizaje significativo, sobre todo la consolidación de los conocimientos musicales, que son los que pretendemos trabajar. Son muy sencillos porque son una educación infantil y, por supuesto, se obtienen altos índices de motivación. Todos los niños que venían pues siguieron viniendo y, al parecer, pues todos estaban contentos y, además, sacabas el rebote en clase y ya les encantaba. Y nada, no tengo más que contaros. Si alguien tiene alguna cuestión, alguna pregunta, pues bueno, aquí está mi contacto, mtorrejo@uci.es, pues si alguien quiere saber algo más de investigación, de doctorado, lo que haga falta. Y muchísimas gracias por haber venido y si alguien quiere alguna pregunta, estaré encantada de responderla. Gracias. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? ¿No has traído el robot? ¿No? Para verlo visto ahí un poquito en acción. ¿Funciona? Pues no lo he traído. Cuando veníamos lo estaba pensando, digo, que tampoco sabía que iba a haber ni tanto público, ni así, no lo he traído. Una lástima. Es una abejita así, tamaño pequeño. No es muy manejable, es amarilla, bueno, está ahí. Amarilla, negra y... pero no lo he traído. Aquí tenemos una pregunta. Por cierto, ¿el robot lo diseñasteis vosotros? No, el robot es de mercado. De hecho, muchas casas lo tienen, muchas familias. Este es un pelín más caro, no sé si lo habéis visto, el que tenéis hijos. Hay otro que es el mouse. Es lo mismo, pero en ratón. El ratón es mucho más económico. ¿Quién tuvo la idea de ese robot? ¿Se oye? ¿No se escucha? No. ¿Quién tuvo la idea de ese robot? De la construcción de ese robot, ¿quién tuvo la idea? ¿A quién se le ocurrió? ¿A quién se le ocurrió construirlo? No lo sé. O sea, una empresa de tipo Lego que diseñan un montón de robots porque hay cientos de robots en el mercado. La idea de utilizarlo así, pues a nosotros, porque este robot, si no va por una alfombra, no tiene sentido, porque tenerlo en tu casa solo para que vaya hacia adelante, hacia detrás, para eso tienes un coche teledirigido. Lo interesante es poder aplicarlo en una alfombra, y la alfombra puede ser musical o puede ser de lo que más te guste. ¿Qué te gusta la robótica? Pues sí, me gusta la robótica. Fui a la tienda de robótica de Madrid. Pues yo imagino que sería una empresa tipo los que construyen los legos. A mí me encanta. ¿Te encantan los legos? Sí, yo creo que me voy. ¿Te encanta la música también? También. Entonces, mira, ya... Pues mira, tableros musicales. A ver, ¿qué más? A ver qué se les ocurre de aquí. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué destacarías? No sé. Me gustaría explicar. Fíjate, son más mayores y también les gustaría jugar, ¿eh? Sí, ponen que es hasta los 7 años, pero sí, es interesante para todos, incluso para los adultos, porque hay veces que cuando son más de 10 órdenes, a los adultos también nos cuesta la derecha y la izquierda, si está al revés y todo eso. ¿En serio? ¿Pero el robot tiene cables o circuitos por dentro? Tiene circuitos por dentro, no tiene cables. Tiene pilas. No sé si alguien quiere preguntar algo más del doctorado, de la investigación, de algo de música. De la investigación, claro. En el tema de la composición musical, bueno, ahora mismo no sé si no tenemos pero ¿a vosotros os ha ocurrido alguna vez componer alguna pieza que sea definida así de este modo, como ha comentado Mafra, tipo espejo o simetría, etc. Yo creo que he tenido concurso una vez también. Sí, con las canciones que salía hasta ese momento cuando iba a cantar. ¿Y tú? Yo, pues, acércatelo. He hecho una canción ahora de mi vida, pero ha sido rollo, ha sido como un rondo, pero no ha sido... ¿Un rondo? Sí. Interesante. ¿Cómo se titula? No tiene título, pero es como si fuera barroca, una canción barroca. ¿Una canción qué? Barroca. Barroca. La he hecho para clavicordio y dos violines. Ah, qué bien. Pues igual para alargarla puedes gastar algún tipo de... como Haydn, ¿no? Puedes acabar igual que piezas o no sé. Sí, me falta decir que estoy motivado. Bueno, pues te he dado ideas, ¿no? Sí. Mafra, gracias a ideas. Para acabar la composición. Oye, y... a lo mejor la podemos escuchar en algún momento, ¿no? ¿Sí? Le animamos, ¿no? Para que nos la estrene aquí, de aquí del aula magna, ¿no? ¿Cómo te llamas? Mar Vidal. Esperamos tu composición próximamente. ¿Eh? ¿Por aquí hay alguien más que ha hecho alguna? Bueno, sí que tenemos aquí a nuestro queridísimo Ricardo Balsauri, compositor y profesor de... Bueno, que nos va a hablar un poquito, a ver. Lo pillo, lo pillo. No sé, ¿escucharlo? Sí. 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 Ahora se escucha mejor. Eso es tranquilidad. Ya se nota. Muy bien. Yo lo de Mozart no lo conocía para nada. Y después se puede aumentar a la vida. Ya, pues que sí. Nada, que todas estas técnicas. Yo lo de Mozart no lo conocía, lo de la serie de Fibonacci de Bartok, que también la utiliza, por cierto, Mozart en algunas piezas. Pues, bueno, ahí había un poquito de concepciones masónicas y tal, bueno. En fin, y la composición con las letras, por ejemplo, los acrónimos que utilizan Shostakovich, Bach, etc. Y bueno, pues todo eso está muy bien. Sí, puede. Y lo de la música aleatoria es algo que tiene mucho interés también. Y creo que es probablemente algo de lo que los alumnos pueden aprovecharse. Porque en definitiva, música es combinar sonidos y se puede combinar aleatoriamente también. En fin, yo no sé qué quieres que tenga en un poco. Que sí, que se puede aplicar en el aula, se puede aplicar con gente, incluso que los músicos, se puede aplicar también en las aulas de enseñanza obligatoria. Yo desde luego, no sé, porque no trabajamos nunca con eso, pero también los niños pueden hacer sus ejercicios de composición, lo que no se queda, solo los demás. Sí. Pues ya te lo hemos preguntado. Se puede aplicar algo para que los niños también crean a esas edades, con 3, 5 años, no sé. Y a lo mejor se puede hacer, lo de Mozart se llama el juego de dados de Mozart. Se puede hacer esto, pero aplicado a niños de 3, 5 años con una nota. Y que cuando ya una nota va a salir una nota, o una sílaba para luego crear una canción. Sí, se puede aplicar. Gracias. Gracias a ti, Ricardo. Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna aportación? Sí. Beatriz. Sí. Hola. Yo quería preguntarte, que tengo curiosidad, que has dicho, bueno, los resultados no los voy a nombrar. Si me podías resumir un poco los resultados que por ahora estás obteniendo y qué es lo que quieres, bueno, si estás consiguiendo tu objetivo y tu tesis primera, ¿no? Y qué es lo que estás, eso, y qué estás obteniendo por ahora. Sí, los resultados están publicados en 3 artículos, los tengo ahí si luego quieres. Lo que se está obteniendo es, digamos, se está consiguiendo todo lo que se quería, porque como tampoco había nada escrito en un teaching experiment, todo lo que obtengas, pues, entre comillas, es bienvenido. Bueno, en cualquier investigación, hasta las que están en negativo, pues aprendes de todo. Lo que se ha obtenido sobre todo es, se ha hecho una clasificación de cómo es el cerebro de los 3 años, de los 4 y de los 5 años. Por ejemplo, la izquierda y la derecha, pues es verdad que hasta los 5 años no tienen ni idea. O la capacidad de hacer emparejamientos en 3 años sí, pero hacer un conjunto, una familia, ya les cuesta mucho más. Entonces todo eso se ha clasificado, los resultados así que se puedan decir, pues es que efectivamente pensamos que estas actividades musicales para ayudar al robot desarrollan el pensamiento lógico-matemático, la música sobre todo, porque todas las pruebas musicales que hemos hecho han salido satisfactorias, y la motivación. No se ha desapuntado a ningún alumno y todos vienen a clase muy contentos y sus familias también. Pues esos son los 3 resultados más importantes que hemos obtenido. Lo de la derecha y la izquierda, supongo que va relacionado también con el desarrollo del cerebro y la lateralidad, ¿no? Correcto, la lateralidad ya nos decían estudios que hasta los 5 años, 6 años, todavía no la tienen clara y es verdad. Entonces se lían, ¿no? Se lían, y sobre todo a los de 3 y 4 años no puedes ponerle el robot de espaldas, porque claro, ellos necesitan ponerse en la misma posición que el robot, si el robot va adelante, va adelante. Si tú estás enfrente del robot, que para tu delante sea su detrás, 3 y 4 años no son capaces de entenderlo, pero luego ya de programarlo ya se hacen un lío. Entonces, a partir de 5 años es cuando eso ya queda mucho más claro, la lateralidad cruzada y todo eso. Gracias. De nada. ¿Ya está? Sí, ya no tenéis nada más. Bueno, pues gracias a vosotros.